Hola amigos de La Panera, ¿qué tal? Bienvenidos a otro capítulo aquí en este sitio, La Panera Más Típica. Mi nombre es Alejandro Noreña y estoy encantado de que me permitan estar nuevamente con ustedes. Muy agradecido por llegar hasta sus hogares. El día de hoy vengo para compartirles una receta más que nos cuente secretos al respecto del pescado. Cómo solucionar un almuerzo en esta época de Semana Santa. Y por eso es que he estado viniendo con los últimos capítulos presentándoles diferentes propuestas con los pescados más fáciles de conseguir aquí en nuestro mercado. El día de hoy les voy a mostrar un clásico que escucho desde que soy niño de mi abuela y mi mamá, y seguro todos lo hemos escuchado, pero le voy a dar una pequeña variación para hacerla un poco más gourmet, y van a ser unas sencillas pero deliciosas tortas de pescado. Vamos a ver el paso a paso, los invito a que no se muevan de su sofá. Ok, ya me han escuchado, ya han visto los programas y saben que nuestro estilo es visualizar el producto final para entonces poder plantear un plan y saber cómo vamos a ejecutar paso a paso para que al final todos los componentes estén en temperatura, en textura y tengamos un plato bien logrado. Con las tortas de pescado, lo que más quiero hacer es aumentar, llenar más de sabor la tortica de pescado como tal, no dejarle solo el sabor del pescado. Y me he ido hasta una receta para inspirarme en esta preparación y son las tortas de cangrejo de la región de Maine en Estados Unidos. Ellos hacen un sofrito que es delicioso y hoy quiero hacer algo similar para mezclarle a nuestras tortas de pescado. Voy a empezar con un poquito de cebolla morada. La sartén debe estar calentando. Saben que para que consigamos los caramelos o eso es lo que hablamos, pues, que es el dorado de los azúcares de cualquier ingrediente, debemos de tener ya una superficie calentando. Como la cebolla que vamos a dorar, caramelizar, la vamos a poner como complemento de una tortica de pescado, es que me estoy esforzando para que el corte sea un poco fino. Pero es solo por eso. Para que luego dentro de la tortica no vamos a percibir trozos de un ingrediente o del otro, que se puedan ver y que sea delicioso, pero que particularmente la cebolla no la podamos percibir. Muy bien, sartén calentando, un chorrito de aceite, y cuando observamos que el aceite se mueve solo sobre la superficie, es sencillo, uno descarga el aceite y simplemente percibe unas olas que se ven, eso nos deja saber que la superficie de la sartén ya esté caliente. Y es ahí donde debemos empezar a agregar los ingredientes, no antes.
Ahora voy con un trozo de pimentón. Quiero tener de los dos pimentoncitos en esta receta, tanto rojo como verde. Y voy a buscar que el corte también sea tan fino como el de la cebolla. Y vamos con el pimentón también a la sartén. Seguimos con dos dientecitos de ajo. Golpe y golpe. Y de esta manera es sencillísimo pelar el ajo. Al ajito le voy a dar una picada que no tiene que tener ninguna forma en particular. Me mantengo en los tamaños pequeños para que todo coincida y los sabores queden bien parejos y bien distribuidos en toda la mezcla con la que vamos a hacer las tortas. Eso es todo. Y sí cuido de no agregar el ajo hasta que estemos cerca de bajar el sofrito porque no quiero ir a quemarlo. Entonces revisamos la cebolla y el pimentón. Y ya nos encontramos esos primeros colores de caramelo, esos primeros dorados. Yo quiero impactar esta receta con un poquito más de fuerza en ese caramelo, entonces le voy a meter más temperatura y lo voy a cuidar dos minuticos. En esa búsqueda de la última temperatura que quiero en este sofrito, ahí voy a poner el ajo. Y ya no me puedo desprender de la sartén porque hay que cuidar que no se vaya a quemar el ajo. Lo voy a dejar en un ladito. Vale, estamos entonces súper bien hasta ahí. ¿Qué más poner en una torta de pescado para subir el nivel? Bueno, ya sabemos que va el pescado y el sofrito, pero el sofrito que estamos compartiendo el día de hoy es nada más que una base. Ustedes pueden poner sus propios vegetales e ingredientes. El día de hoy estoy yendo lo básico, ¿eh? Cebolla, pimentón y el ajo infaltable. Y voy a ir con los condimentos que traigo el día de hoy que son muy, muy básicos. Un poquito de tomillo. Un poquito de sazonador de cajún, que es esta mezcla que tenemos por acá, y traje un tris de comino, que nos va a ayudar a que la receta suba de nivel. Ya podemos percibir el aroma del ajo, justo logrando esos caramelos que queríamos. Y es ahí donde apago la sartén. Ya tenemos entonces el sofrito.
Lo que sigue es simplemente picar el pescado para que empecemos a integrar los ingredientes. Yo voy a empezar a trozar el pescadito. Voy a ir lento para que ustedes puedan apreciar cómo voy a hacer los cortes y ya regreso. No se vayan a mover de su sillón, que esta receta nos va a quedar deliciosa. Este tipo de preparaciones las conozco desde utilizar ingredientes como el cangrejo, que tal vez ya vienen precocidos en una lata o en una bolsita de aluminio, pero que seguro los he ido viendo a lo largo de las cocinas y se repite incluso con pescados crudos, la gran mayoría del tiempo con pescados de carne blanca y magra. Podemos utilizar corvina, róbalo, cualquier pescado que cumpla con esas características es recomendadísimo para esto. Bueno, ya tenemos entonces el pescado troceado. Y ya también tenemos por acá el sofrito, que es lo que nos va a dar tanto sabor. Llegó la hora de hacer la mezcla. Ya la sartén está fría, perdimos temperatura, ya podemos trabajar acá. Entonces, empezamos poniendo el pescado. Luego vamos a poner un huevo. Poquito de sal. Y la harina de trigo. Aproximadamente la misma cantidad de huevo voy a poner de harina de trigo. Y empezamos a mezclar. Se ve exquisito. Vamos a poner a calentar una sartén entonces. Primero que todo, le debemos de permitir temperatura. Esta mezcla se ve deliciosa. Pero el día de hoy me voy a atrever a ir un poquito más cargado porque tengo mucho pescado. Entonces voy a ir con otro huevito más. Y el otro poquito de harina. Recuerden, aproximadamente mismas cantidades. Thank you.
Bueno, amigos, lista la mezcla para empezar entonces con nuestras tortas. Torta de pescado, primero que todo, una sartén calentando. Le estoy dando un minuto más, estoy esperando que se me vaya hasta la última gotica de agua antes de empezar a poner el aceite, porque no queremos que empiece a explotar el agua, pues. Ahora sí, vamos con el aceite. La técnica que vamos a utilizar para realizar la fritura de estas tortas de pescado es justo una fritura en baja cantidad de aceite, poco profunda. Tenemos el aceite, tenemos la temperatura que se observa cuando se desplazan las olas en el sartén y entonces vamos a empezar a armar nuestras torticas sobre la misma sartén. La clave para una torta de estas es que la temperatura sea medio baja para que no se nos vaya a quemar, porque tenemos que tener en cuenta que la proteína de la harina de trigo y la proteína del huevo deben de tener temperatura para empezar a entrar en consistencia. Antes de tratar de voltearlas, debemos de permitirlas que calienten bien hasta el centro y así va a ser más fácil manejar. Voy a recoger el set. Ya tengo las mismas papitas por allí cocinadas. Regreso con ustedes y vemos cómo vamos a finalizar con la presentación de este plato, que aparte de exquisito, va a quedar precioso. No se mueva de su sillón, ya regresamos. Estás viendo La Panera. Historias de vida que nos llevan a recordar hechos y sucesos de nuestra región en remembranzas de nuestra tierra. Un recorrido por la memoria del territorio.
Mi amor, me tengo que ir ya. Ay, amor, ¿y no alcanzas a comer? No. ¡Chao, papi! Sí, mi amor, voy a autenticar los papeles y en la noche nos vemos. Chao, chao. En la vía, abraza la vida. Bájale a la velocidad. Acuario Televisión, el canal de la gente. Bueno, las torticas están quedando preciosas. Ese dorado se está comportando espectacular. Mientras tanto, por acá tenemos unas papas cocidas que acabamos de pelar. Para esta ensalada me voy a mantener simple y sencillo, pero que se vea elegante. Cuando tenemos ingredientes tan lindos, nunca el cocinero va a superar o la preparación va a superar al ingrediente. Entonces, mantengamos los básicos. Unas papitas. Lo que quiero hacer por acá es una ensalada de papa con aguacate, un poquito de cebolla y mayonesa, perejil y pare de contar. Bueno, las torticas yo creo que ya van teniendo el color que queremos, las voy a sacar a reposar mientras tanto. Miremos esta, espectacular. Delicioso se ve esto, ¿eh? Recuerden que la fritura de estas torticas debe de ser lenta. Una vez más, porque necesitamos que la temperatura llegue hasta el centro para cocinar tanto la proteína de la harina del trigo, que es el gluten, como la proteína del huevo y el pescado. Seguimos pues con la ensaladita de papa. Vamos a ir con un pedacito de cebolla a la ensalada también. Y no va a ser mucha, solo unas cuantas plumas de cebolla. Le vamos a poner un aguacatico. La mejor manera de partir un aguacate en cubos es dentro de la misma cáscara. Con una cuchara sacamos. Me falta el poquito de perejil. Bien poquito, picado y repicado.
Y vamos allá con una buena porción de mayonesa. Yo creo que vamos estando listos y voy a ir directo al plato. Mezclamos ensalada. Esta combinación de papa con aguacate, cebolla y mayonesa es facilísima, pero siempre que la pongamos en un plato va a ser ganadora. Por acá tenía una hojita de lechuga que había traído con la intención de poder emplatar de esta manera la ensalada. Y por supuesto la estrella del programa del día de hoy, las torticas de pescado. Un plato muy familiar para que podamos poner al centro de la mesa y cada integrante de la familia decida cuál es su porción. Se las recomiendo, quedan espectaculares y recuerden eso sí la temperatura para conseguir una muy buena textura. Bueno amigos, hasta una próxima emisión, de verdad espero que se arriesguen a hacer esta receta y saben que cualquier recomendación encuentran toda nuestra información aquí abajo en pantalla. Sería para mí todo un honor poderlos atender en persona. Hasta una próxima emisión, que estén muy bien, chao.